Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Creo, queridísimos amigos, que estarás de acuerdo conmigo que tal vez una de las cosas que hoy más percibimos que falta es la esperanza. Y una de las cosas que más anhelamos y que tanto necesitamos es también la alegría. Y en muchas ocasiones nos preguntamos dónde, cómo se podrán estas cosas adquirir. Estos grandes valores, como alegría y esperanza, no se compran en ninguna tienda, no pertenecen a la sociedad de consumo, no son sujetos a que alguien lo intercambie contigo. Y sí van a ser exclusivamente el resultado de nuestra propia capacidad de interiorizar en nosotros mismos y descubrir esa parte tan integral de nuestra vida que es nuestra propia espiritualidad. Alegría y esperanza es el título que le hemos dado al programa el día de hoy, en esta ocasión en que me tomo la libertad de autoinvitarme, para compartir contigo uno de los temas que me parece de mayor importancia en la vida que hoy llevamos y en las condiciones que vemos en el mundo. Cuando confrontamos situaciones de fanatismo por este fundamentalismo religioso que deja de respetar al otro, que deja de ser tolerante y que se convierte en una imposición violenta, nos damos cuenta de la profunda necesidad de volver a descubrir qué es en realidad la espiritualidad, para dejarla de confundir con simples preceptos, dogmas o rituales. La espiritualidad del ser humano es algo mucho más profundo, mucho más inherente a la persona misma, sea cual sea su creencia, su visión de vida, su entorno. Decía telar de Chardin, uno de los grandes filósofos teólogos del siglo XX, sacerdote jesuita, quien también fue un gran hombre de ciencia, ya que fue como profesionista palenteólogo, y uno de los grandes del siglo XX, descubridor del hombre de Pekín, que para aquellos que recordemos cualquier clase de antropología que hayamos tomado, pues el descubrimiento de esos restos. Es parte de lo que ha ido conformando la visión del de tratado de evolución en los seres humanos a nivel biológico y de lo que implica para la humanidad. Pues bien, este hombre científico, teólogo, filósofo, sacerdote jesuita, teilar de Chardin, de origen francés, afirmó categóricamente que la alegría es la seña infalible de la presencia de Dios. En nosotros. La pregunta que con frecuencia nos podríamos hacer es: ¿cómo concebir esto como una realidad cuando nos encontramos tan atribulados por tantos problemas que nos rodean, por tantas incertidumbres, por tantas situaciones que escapan nuestro control? ¿Cómo pensar que esa presencia, si fuera real, puede manifestarse. Y yo creo que la duda respecto a esa presencia y a lo que realmente significa en nosotros viene fundamentalmente de lo mucho que nos hemos alejado de nosotros mismos, de la enorme distancia que hemos tomado con lo que verdaderamente somos. La profunda y más grande espiritualidad se manifiesta en aquellos que han vivido lo que tradicionalmente se llama la experiencia mística. La palabra mística de místicos en griego tiene su origen y su raíz en mío, M-Y-O. ¿Y qué es lo que significa esa raíz? Cerrar, callar, cerrando ojos y boca. Y creo que esto es de lo que menos hacemos tú y yo. De todo hablamos, de todo opinamos, muchas veces sin habernos detenido a reflexionar qué significa lo que estamos diciendo, o qué es lo que realmente sentimos respe respecto a lo que estamos diciendo, o a lo que acontece a nuestro alrededor. Vivimos casi, casi hipnotizados por la magia de las imágenes en el exterior. Y yo creo que cerramos los ojos únicamente cuando finalmente los párpados se vencen por el cansancio y entramos en un profundo sueño. Pero la intención voluntaria, consciente, de cerrar los ojos permaneciendo despiertos, esto, queridos amigos, casi nunca lo practicamos. Sin embargo, mío, raíz de la palabra mística, significa callar cerrando no solo la boca, sino también los ojos. De esa misma raíz mío viene la palabra miope, que desde la más remota antigüedad ya significaba que una persona no podía ver con claridad. Yo creo, y comparto esa creencia con tantos expertos en la materia, de que la contemplación es lo que abre verdaderamente nuestros ojos a la fuente del saber. Que ciertamente es esa capacidad de cerrar los ojos lo que finalmente nos permite auténticamente ver la más profunda realidad. Y si Taylor de Chardin nos afirmaba que la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios, tal vez nuestra razón fundamental para no percibirlo. Y no vivir esa alegría es porque rara vez entramos en ese sitio profundo donde Dios habita, donde el misterio nos llena. Y para ello se requiere esa capacidad de cerrar los ojos y la boca. ¿Quién es el místico? ¿Es un ser desprendido de la realidad? ¿Es una persona alejada de las necesidades cotidianas de nuestra propia humanidad? En el fondo, y de acuerdo a los grandes estudiosos del tema, el místico es simplemente aquella persona que se adentra en ese misterio y es transformado o transformada por él. Donde esa experiencia de la presencia que nos habita transforma la vida y de ahí el resultado de una alegría que a pesar de las calamidades y de las adversidades se sigue manifestando. Se dice que los místicos son aquellos que han experimentado esa revelación del misterio, llegando a vivir la plenitud de lo que ya somos. Pero para esto el camino del autoconocimiento se convierte en algo verdaderamente importante. De acuerdo a muchas definiciones que se han dado, y entre ellas la de Evelyn Underhill, una de las autoras más leídas, eh, en la actualidad sobre el tema de la mística, la mística en su forma pura es la ciencia de las cosas últimas, la ciencia de la unión con lo absoluto. Y yo creo que cualquier persona que no necesariamente viva dentro de cuatro paredes, sino que ande el camino diario como tú y como yo, puede llegar a tener esa experiencia y ese conocimiento que se da en la unión con el absoluto que nos habita. Pero para esto es importante, imprescindible, descubrir esa riqueza de nuestra propia espiritualidad. Y por esto, queridos amigos, si para llegar a ese conocimiento y a esa transformación, descubrir la espiritualidad es algo tan importante, tendríamos que darnos cuenta qué es lo que conforma esa espiritualidad y desde mi personal perspectiva creo que lo que conforma lo que da estructura a la espiritualidad de los seres humanos independientemente de que hemos sido creados a imagen y semejanza de el Dios que nos habita creo que esa espiritualidad se conforma se sustenta se sostiene a través primero que todo de valores y aquí hablamos de valores que van en el orden de la ética de lo que son valores universales independientemente de culturas, de épocas, los valores morales que obedecen al entorno, a nuestras costumbres, que obedece a aquello que a través de la educación nos ayuda a ser respetuosos sinceramente de los demás con ese ámbito de tolerancia, para distinguir que efectivamente eh, los valores de ese tipo pueden modificarse de una cultura a otra. Nos habla más que todo de un espíritu de tolerancia, pero sí de una tolerancia que debe seguir igual para todos. Debo tolerar que te comportes de una manera distinta siempre y cuando respetes a mi persona y a los de mi entorno. La espiritualidad, por lo tanto, está conformada por esos valores éticos, valores morales y por los valores de trascendencia, que tienen que ver con nuestras creencias, con nuestras actitudes. Este es un primer pilar fundamental que conforma esa espiritualidad nuestra. Pero también está la relación misma con la trascendencia. No puede haber una espiritualidad auténtica si no procuramos relacionarnos con lo trascendente que cada uno de nosotros, de acuerdo a sus propias creencias, a su práctica personal, a su educación y su entorno, lo visualizará, lo concebirá de una forma distinta eh, de cómo en ese concepto tan antiguo de la religión china, de la filosofía china, pues el Tao es el todo, el que da origen y vida a todo lo demás. Yo en lo personal, siendo católica practicante, le llamo Dios, pero respeto a cualquier persona que a esa realidad última le dé cualquier otro nombre. Pero el ser humano, inclusive desde el punto de vista psicológico, requiere de esa relación fundamental con lo trascendente, porque en el momento en que el ser humano se concibe a sí mismo como el principio y el fin de todas las cosas, está encaminado directamente a todo sin fin de trastornos, porque el ser humano constantemente se da cuenta de que hay límites, constantemente cae en la incertidumbre, constantemente se da cuenta que las cosas muchas veces no son como las esperaba, constantemente confronta el dolor y la adversidad. Y si en medio de esta realidad cotidiana que vivimos, el ser humano no tiene una relación con algo que va más allá de sí mismo, pues el panorama para un trastorno psicoemocional está puesto sobre la mesa. Y por eso hoy la psicología pone tanta atención en lo que se refiere a una espiritualidad que debe de ejercerse en la persona. Por lo tanto, valores, relación con la trascendencia y un tercer pilar que conforma esa espiritualidad, la interioridad. Eso que nos permite... Irnos conociendo a nosotros mismos, irnos concibiendo como lo que realmente somos. Los grandes expertos nos dicen que en las espirituales equivocadas existen tal vez algunos problemas y se dan fundamentalmente porque no hay una acertada comprensión ni de qué es el ser humano ni de qué es Dios. O quiénes somos en realidad nosotros y quién es en realidad Dios. Esto se debe, primero que todo, a una comprensión incompleta o falsa de quién es la persona. Si somos creyentes y consideramos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, aquí ya encontramos una dignidad que puede superar en mucho muchas de las definiciones que hemos dado de quién es un ser humano. Si no comprendemos el destino de plenitud para el que hemos sido creados y tenemos esa concepción incompleta o falsa de nosotros mismos, el camino a la infelicidad, a la guerra, a la destrucción es seguro y el alejamiento de esa interioridad en donde Dios nos habita. Pero también hay espiritualidades, pongo entre comillas, equivocadas, cuando hay una concepción reduccionista de qué es el fenómeno religioso. Hay gente, y lo he dicho ya en programas anteriores, que cree que religión y espiritualidad es lo mismo, pero no lo es. Todas las religiones tienen como propósito ayudarle a una persona a descubrir su espiritualidad. Desafortunadamente no una ni dos, sino tal vez la mayoría, se han quedado en las manifestaciones externas, en dogmas y rituales, y han abandonado el camino de profundidad. Conozco personas dentro de mi propia religión que le dicen a la gente que eso de cerrar los ojos y meditar, nada, que eso no hay ni siquiera que contemplarlo. Sin embargo, no existe en la propia historia de mi religión, que es la católica, nadie de los grandes, como Ignacio de Loyola, como Teresa de Jesús, que no hayan insistido en la necesidad, como ya decíamos al principio, de cerrar la boca y los ojos también, para poder entrar en lo que San Juan de la Cruz, considerado el más grande místico de la religión católica, ha dicho es el callado amor, el silencio con el cual el ser humano entra en relación con lo que le habita, que es Dios mismo. Cuando nosotros vamos reduciendo la religiosidad humana a simplemente rituales o creencias rígidas que no nos permiten en ningún momento un cuestionamiento, esto va desvirtuando la posibilidad de redescubrir una auténtica espiritualidad en nuestra vida. De acuerdo a muchos expertos, otro de los grandes problemas que ha desvirtuado la verdadera espiritualidad es este divorcio triste entre teología y vida. Teología, te recuerdo, es una palabra derivada de teos, que significa Dios en griego, logos, conocimiento, estudio, sentido. La teología, por lo tanto, se refiere al estudio, el sentido de lo que es Dios. Y hemos causado una especie de divorcio entre teología y vida. Como si el conocimiento de Dios y la relación con Dios nos apartara de la vida. Como si la espiritualidad profunda y vivida solamente la pueden llegar a alcanzar, obtener y vivir aquellos que viven en un claustro de cuatro paredes. Decía el gran, gran teólogo alemán Karl Rahner, teólogo católico. El cristiano del siglo XXI tendrá que ser místico o no será cristiano. ¿Y qué significa esto? Que el que es verdadero creyente tendrá que llegar a vivir la experiencia de Dios, que no se vive ni por dogmas ni por rituales, los cuales en todo caso pueden ser un camino, una ruta, para que nos vayamos acercando a esa profundidad. Pero el teólogo nos afirma que solo la experiencia de Dios es lo que nos garantiza ser auténticos creyentes de realidades. No podemos divorciar el conocimiento de Dios de la vida misma. Y tal vez los más grandes de la mística lo han hablado de forma muy clara. Como cuando Teresa de Jesús termina su obra magna, la más conocida de todas, el castillo interior, conocido también como las moradas, y termina la obra después de haber hablado de un itinerario magnífico y sumamente profundo de cómo el ser humano llega a la relación total con Dios, a la unión total con Dios. Termina diciendo, pero hermanas, que lo que Dios más quiere son obras, obras, obras. O sea, realidades de vida cotidiana. Y por muchas de estas cosas, eh, queridos amigos, de las que estamos hablando, de espiritualidades equivocadas, si alguien puede decir, existen espiritualidades equivocadas, por supuesto, aunque en el fondo... Yo en lo personal considero que no son verdaderas espiritualidades, sino caminos torcidos que nos han hecho perder de vista lo que es la auténtica espiritualidad. El divorcio entre teología y vida, pues es absurdo. Conocer a Dios, vivir... La experiencia de nuestras creencias más profundas nos lleva a obras, 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 como decía Teresa de Jesús, a una situación de vida, cosa que vimos en personajes como Teresa de Calcuta, que hemos visto muy claramente en personas como el Dalai Lama, en donde su labor es compartir, es ayudar, es promover. Esa es una auténtica espiritualidad. Y no mucho de esta visión tóxica que a veces tenemos de miedos, de culpas y por supuesto de castigos terribles. Pero también los expertos nos apuntan a que uno de los grandes problemas que hay para retorcer ese camino que debería de ser el más vivido por todos nosotros es el divorcio que se pretende dar entre la fe y la razón. Decía Galileo Galilei, ese gran hombre científico, racional, del siglo XVII, no puedo creer en un Dios que me haya dado inteligencia para que yo no la utilice. Y estoy completamente de acuerdo con él, porque sin lugar a dudas que el don de la inteligencia nos ha servido a lo largo de la historia para ir resolviendo cada vez una mayor cantidad de problemas. Recordando aquella vieja historia en que el hombre que caminaba por el bosque fue atacado por un tigre y alguien que pasaba por ahí pedía y rogaba a su Dios que atendiera la necesidad de aquel que se encontraba herido y abandonado en el bosque. Pero es que muchos de nosotros hemos convertido a ese Dios en el que creemos en una especie de servidor para todos nosotros, aunque yo considero que Dios es por excelencia el que sirve. Sin embargo, como nos dice aquella vieja anécdota, la voz de Dios recordó al hombre que caminaba por el bosque que sus brazos, sus manos, y su amor, tenían que manifestarse en él mismo, que estaba al lado del herido y abandonado. Cada uno de nosotros somos, como decía Teresa de Calcuta, las manos de Dios que sigue acariciando a los demás, los pies de Dios que sigue caminando para acercarse a los demás, el oído de Dios que sigue escuchando las necesidades de los seres humanos. Por lo tanto, divorciar la fe y la razón es un absurdo. La inteligencia nos ha ayudado a resolver problemas a lo largo de la historia y a irnos convirtiendo en ese instrumento de la trascendencia para mejorar las condiciones en que vivimos. Causar este divorcio entre la fe y la razón ha sido, de acuerdo a los expertos, uno de los grandes motivos para interpretar la espiritualidad como algo que nos aleja del mundo, como algo que va en contra de... La pequeñez, vamos a decir, de nuestro ser. El Concilio Vaticano II, en el área de los católicos, eh, sacó a la luz una serie de documentos, y yo les recomiendo uno en lo particular, que se llama Gaudium et Espes, que significa precisamente alegría y esperanza. Es un documento conciliar del Papa Pablo VI, que nos habla de como todo aquello que le ayuda al ser humano a superarse, a ser mejor persona, a desarrollar su inteligencia, a usar mejor los recursos naturales, todo lo que engrandece al hombre, para citarlo textualmente, engrandece al Dios que lo ha creado. Por lo tanto, este divorcio entre fe y razón es verdaderamente absurdo. Ese itinerario auténtico de espiritualidad, tiene como un primer paso despertar nuestra conciencia a una realidad más profunda. Y así como la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios, nos decía Aristóteles que la esperanza es el sueño de un hombre despierto. Porque la esperanza nos da la capacidad de ver más allá de lo que acontece de inmediato para poder percibir con mayor visión la realidad. Aún en medio de nuestras grandes tormentas, las cosas pasan, queridos amigos. Si tan solo por un instante pensamos en todas esas situaciones de vida que tú y yo ya hemos tenido, de las cuales pensábamos nunca íbamos a salir y marcaban el final de la vida, y aquí estamos, tal vez meses, años después, con renovada alegría, con renovadas fuerzas, nos daremos cuenta que la realidad... Es esperanza. Pero para poder vivirla en plenitud, ese camino hacia el interior, ese despertar de nuestra conciencia, es imprescindible. Ese camino de autoconocimiento que nos va dando a entender que en esas normas o reglas de comportamiento que han sido pilares de los valores humanos a lo largo de la historia, en esas normas y reglas está la verdadera felicidad del ser humano. La comprensión de esto nos lleva a la experiencia de una profunda, verdadera y auténtica espiritualidad. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Más importante, todos una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.